como sabéis que aquí estamos como una puta cabra y catamos cada año pues cientos y cien, literalmente cientos de whiskies, pues para mí es imposible hacer un vídeo que se llame el mejor whisky de 2023. Eso es, para mí es absolutamente impensable. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del Reino de España, para hacer el tan ansiado, el tan esperado vídeo de Mejores Whiskies 2023, parte 2. Porque como sabéis que aquí estamos como una puta cabra y catamos cada año pues cientos y cien, literalmente cientos de whiskies, para mí es imposible, como digo siempre, hacer un vídeo que se llame el mejor whisky de 2022. De 2023, eso es, para mí es absolutamente impensable. O sea, no puedo hacer ese vídeo. Porque claro, después de catar este año, de nuevo, insisto, 200 whiskies, decir cuál es el mejor de un... No puede ser, porque catamos escocés, catamos español, catamos japonés, catamos belga, catamos americano, catamos de todo aquí, ¿vale? Irlandés, la madre que lo parió y más allá, ¿no? Entonces, vamos con esta segunda y ansiada parte. Me falta uno que os voy a poner aquí, pling, así, porque ¿qué pasa? Que me lo bebí, pero lo terminé con mi amigo Antonio en Jaén. Y obviamente no me traje la botella. Y la botella, pues de hecho creo que el tipo la tiene allí de recuerdo. Así que voy a hacer un poco de hueco para que quede un poquito mejor, ¿vale? Que es, como ya sabéis muy bien, Glenroces Signatory Vintage. Signatory Vintage, la ponemos aquí por arte de magia. 26 años, que ha sido un whisky absolutamente demencial, ¿vale? Demencial. Yo no sé si lo metí en la lista número uno, creo que no, pero bueno. Lo meto aquí porque es que de verdad, probablemente. Mira, si tuviera que hacer un vídeo de. Si me tuviera que quedar con uno, pues ya te digo que casi seguro que ese, con tres, dos, tres, casi seguro que ese sería uno de ellos, ¿no? Bueno, pues aquí los tenéis. Aquí tenéis los whiskies que para mí han sido los mejores whiskies de 2023, junto con la primera tanda, ¿no? Como siempre suelen ser 9 o 10, ¿no? Que tenemos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 4, sí. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coño, 10, ya no sé ni contar. Y vamos a ver un poco por qué están aquí, ¿no? Cada uno de ellos y por qué merecen ser los mejores whiskies de 2023, ¿no? Segunda parte. Voy a empezar por la derecha. Y tenemos este año un whisky español, Liber 13 o Liber 1275, porque está ahí, está raspando los 13 años. Se le conoce como Liber 13, pero está ahí justo al límite de. Creo que le faltaban unas semanas para llegar a ser 13 años, pero bueno, lo podemos considerar 13 años sin ningún problema. Y mirad, pues es un whisky sin filtrado en frío, sin colorante. Es un whisky single cask, ¿no? Es un whisky me parece que eran 10 años terminado en un PX, 100% terminado en Pedro Jiménez, un otro finish luego en Pedro Jiménez, un whisky español 100%. Ya sabéis, Destilerías Liber son unos colaboradores muy interesantes del canal, nos mandan de manera totalmente desinteresada botellas, muestras, lo que han tenido hasta ahora para. Yo empecé comprando sus whiskies como particular completamente. Vieron el canal, vieron que había interés por la destilería y amablemente nos han mandado algún whisky. Cuando me mandaron este whisky, este Liber 13, que por cierto, en la tienda de tienda Liber, si usáis el código hablando de whisky 10, os hacen un 10% de descuento. Y me mandaron este whisky, pues hombre, yo dije, había probado en Brujo de Granada y demás, dije, bueno, pues este whisky está bueno, este whisky está rico. Pero no me imaginé para nada la calidad que tiene este whisky. Es un 46% de volumen, si no me equivoco, y 45% de volumen, perdón. Y sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Pues mucho mejor que muchos Macallans, mucho mejor que muchísimos whiskies escoceses. Un nivel de calidad espectacular, un acabado con las maderas tremendo, unas notas a Pedro Jiménez, a fruta, a dulce, a mazapán, a whisky muy, muy, muy navideño y un whisky con unas características de whisky español que es muy, muy difícil que encuentres fuera de esta expresión. Para mí, ahora mismo aunque ellos han sacado su Cask Strength 13, Cask Strength 15, que lo tengo por probar,
Yo de lo que he probado de ellos, para mí es el whisky que más me gusta, de toda la... O sea, creo que es el más equilibrado, el que tiene el añejamiento perfecto, el trabajo de maderas perfecto, los dos están muy bien, pero en mi opinión hay un salto relevante en este whisky, en lo que ha hecho esta gente este año, y merece, desde luego, sin lugar a dudas, estar en la lista de para mí los mejores whiskies de 2023, sin lugar a dudas, ¿no? Un puñetero whiskazo que os recomiendo aquí, de nuevo, desde aquí felicito a Manuel, a Fran, en fin, a todo el equipo de la destilería, porque es un trabajo para quitarse el sombrero, ¿no? Bueno, realmente tendría que haber empezado por el virtual que está aquí. Va, lo dejo para el final. Ese ya sabéis todos que está buenísimo. Vamos a seguir con los que no conocemos todavía. Rock Oyster. Hay dos Rock Oyster. Es raro. Es raro que yo meta dos botellas de un embot o sea, de la misma marca. Es raro, ¿no? No es común, ¿no? Pero es que es la hostia lo de Rock Oyster. Mira, yo probé este Rock Oyster primero 18, que es del embotellador independiente Douglas Lang, que sabéis que es un embotellador independiente prestigiosísimo. Y esto es un 46.8, si no me equivoco también, sin filtrado, ya no estoy tan seguro. Non chill filter, pero ya no sé si con color natural. Creo que sí, creo que es sin colorante. Pero ya no lo indicaba, pero mira, de verdad, es un whisky por 18 años que valía, yo lo compré por 60 euros, es un blended malt, es una mezcla de single malts, y de verdad, o sea, es un disparate este whisky, lo rico que está, es decir, es una mezcla entre whiskies de Islay, whiskies de Highlands, si no me equivoco. Pero con una carga de dulce, una carga de... Este no es muy ahumado, ¿vale? Aquí hay una cierta carga de humo, pero no es excesivamente ahumado. Pero es un whisky de 18 años que por 60 euros, creo que 50 euros que costará, creo que está un poco más caro. Es una jodida obra maestra del mundo del whisky. O sea, es perfecto este puto whisky. O sea, dulces, maderas, incluso unos toques como de fresas, frutos secos también. Un poquito de humo, no demasiado humo, ligero, integración alcohólica brutal. Es un whisky que si lo podéis encontrar, verdaderamente sorprendente. Entonces, ¿qué pasó? Que compré este primero y luego compré este Rock Oyster, que este ya es un Blended Malt Scotch Whisky. También, todos son Blended Malts. También este es un poquito 46.8. Y si no me equivoco, aquí nos dice, este contiene whiskies de Jura, Arran y Orkney. Ah, a lo mejor aquí nos dice... Este igual, Islay, Jura, Arran y Orkney. Qué curioso. Entonces, este, sin embargo, que no declara edad, es maravilloso. Es un whisky baratísimo, un whisky de 30 y tantos, 40 euros. Y este es un whisky con una carga ahumada, con una carga yodada. Un whisky que verdaderamente es maravilloso para el precio que tiene. O sea, son dos whiskies de la hostia. O sea, dos whiskies que yo no me esperaba para nada la calidad que tiene estos whiskies. Douglas Lang hace unos blended, sabes que es un embotellador independiente que hace cosas increíbles, pero en este caso yo es que por la relación calidad-precio que tienen estos whiskies, sobre todo uno de 18 años y uno que es un Nash, hay uno de 10 que no lo he probado, este tiene mucho, el Nash tiene muchísima más carga de humo que el 18, si te gusta mucho el humo vete a por el Nash, si no te gusta tanto el humo, esto es una cosa que entre un Chivas Regal, un Lagavulin, es una cosa rarísima este 18, pero creedme. Un whisky verdaderamente delicioso, absolutamente maravilloso. Dos whiskies que no me arrepiento para nada de haber comprado. Bueno, de hecho, por eso están aquí. Bueno, otro, Clyne Ellis 14. Joder, ¿qué vamos a hablar de Clyne Ellis 14? A mí ya sabéis que Clyne Ellis, pues prácticamente todo lo que hace me encanta. Para mí, Clyne Ellis es un poco también, vamos a decir, también es un Highland, si no me equivoco. Es un poco, no sé cómo deciros. Ya sabéis que viene creo que fue esta mezcla que hicieron los de las Classic Malt of Scotland, así. No, no estoy seguro, me parece que estaba incluido ahí dentro. Pero Clyne Ellis es una destilería que produce muy poco whisky, la mayoría de lo que produce es para Blended. Pero Clyne Ellis 14 es un sabor intenso, amaderado, un tanto seco, pero rico, fuerte. Me temo que me temo que sí que con color 46%, color artificial y filtrado. Ya sabéis que a mí el filtrado me da un poco, fijaros, curiosamente me da un poco más igual que el colorante, porque está demostrado que el filtrado eres incapaz de distinguirlo, pero bueno, ese es otro tema.
Y un whisky, hombre, que no puede fallar, ¿no? No puede fallar. O sea, no os puede ir mal con un Clarence 14 si busquéis un whisky intenso y potente, riquísimo. Ahora está en mis listas del mejor whisky del año, pero bueno, como este año yo lo he un poco la luz aquí, un poquito voy a bajar esto, un poco ahí que se me ve como raro, vamos a bajar un poquito ahí la luz. Bueno, seguimos, tu amigo Juan Lagos, sponsor del canal Texas, el single malt americano. Texas, este sí que va a ser un poquito difícil que lo consigáis. Texas Single Malt, esta es la expresión. Balcones, Texas Single Malt Whiskey Pot Distiller, 53%. Un whiskazo, joder, un whiskazo, una cosa verdaderamente para tirar cohetes, tú. Difícil expresar un poco las percepciones de este whisky, porque es una cosa extraña entre lo que aporta la cebada desde una perspectiva single malt y lo que aporta el roble americano, ¿no? Nuevo. Añejamientos cortos por el tema del calor, intenso, nota bourbon, pero no nota bourbon, es una cosa bastante peculiar. Si sí sabes que estás tomando un whisky americano, pero no sabes exactamente qué tipo de whisky es. En algún momento tiene unas reminiscencias también, algo que te podría recordar algo escocés, pero no es escocés. Y un whisky verdaderamente interesante. También os lo recomiendo y merece la pena que esté aquí porque es un gran, gran whisky, grandísimo whisky. Bueno, otro súper descubrimiento. La gente de Scarabus, que fijaros, si no me equivoco, Scarabus también es de. Joder, pues yo diría que es de Hunter Lane. Bueno, ¿sabéis que Hunter Lane y Douglas Lane eran dos hermanos? Entonces se separaron y creó cada uno su embotellador independiente. Mirad, Scarabus 10. No sabemos de dónde viene el whisky, unos dicen de Islay, otros de Bunahaven, ni puta idea. Es un embotellado independiente de 10 años, sin colorante, sin filtrado en frío, de un whisky de Islay. Es un Islay Single Malt Scotch Whisky. Verdaderamente, con un precio ridículo, 46%, y vale unos 40 y pocos euros. Verdaderamente un whisky, o sea, que tenéis que comprar desde ya, o sea, absolutamente desde ya. Es un whisky suave. Humo, cuero, un tanto balsámico, muy marítimo, muy yodado también. Una construcción como whisky de Islay que es maravilloso y un precio que verdaderamente es de derribo. O sea, otro de los whiskies, sin lugar a dudas, para mí, revelación de este año. Yo creo que el Scarabus normal, hay tres: el no de claredad, el Batch Strength, que vendría a ser un cask strength más o menos, y este. Yo solo he probado este y lo diré, joder, y el 10 años y el normal, no el Batch Strength, el Nash, no podéis fallar. O sea, whiskies ahumados de Islay absolutamente increíbles, increíbles. Y precios, pues es que ridículos. Fijaros, tenemos aquí este, mira, este Rock Oyster y este Scarabus 10, yo creo que no están ni en 40 euros cada uno de ellos. Y son dos whiskies que se os caen los cojones, o sea, ya os lo digo, es que se os caen los cojones. Bueno, otro whiskazo, descubrimiento brutal de este año, Noah's Mill, de la casa Willett. Whisky ya un poquito más caro, esto es un bourbon, si no me equivoco también es un. Vamos a ver si esto es Kentucky Genuine Bourbon Whisky, es un whisky con un añejamiento largo, un whisky caro, un whisky de aproximadamente unos 70-80 euros, pero creedme que merece la pena cada gota de este bourbon. Es uno de los mejores bourbons que yo he probado en mi vida. 51 por 57%, perdón, de alcohol. Aún así, una integración alcohólica majestuosa. Es de los pocos, porque esto es prácticamente un cask strength, ellos le llaman allí, parece que le llaman bulletproof, no, perdón. Barrel Proof o algo así, es de los pocos, de los poquísimos cask strength que yo puedo tomar prácticamente sin diluir, para que os hagáis una idea de la calidad que tiene este whisky. Prácticamente todo lo que hace la casa Willett, que sabéis que la casa Willett es la que produce este que tiene este bourbon, que es como una forma de pot still, que tiene el cristal, ¿no? La botella es como un pot still. Es sencillamente delicioso, uno de los mejores bourbons que yo he probado en mi vida. Se puede conseguir con bastante facilidad en España, esto llega. Y bueno, es que es madera, maíz, cereal, levaduras, pasto,
dulce, bollería, no sé, crema de leche. Es verdaderamente increíble, intenso, integración alcohólica magistral, una nariz que te vuela la cabeza completamente. Si podéis acceder a él, ya os digo, en España no es excesivamente difícil. Hazte con él. Bueno, uno de mis whiskies favoritos, pero desde ya, Glenronach 8. Para mí, el mejor Glenronach. Lamentablemente difícil de conseguir, un precio que no era demasiado más caro que el 12, cosa curiosa. El 12,90 está a un precio muy razonable, entre 35 y 40 euros en España. Este siempre ha estado entre 50 y 60. Es un whisky de, por supuesto, sin filtrar en frío, sin colorante. Es un whisky que está en los 40, en el 46% de volumen. Y para mí es, ¿cómo os diría? Para mí es un whisky que está acabado en roble, ex bourbon y en ex madera de Jerez español. Para mí es 8 años, quiero decir, es, no sé, el Highlands perfecto, este Glenronach 8. O sea, ese sabor a avellanas, almendras tostadas, a frutos secos amargos, a la vez dulce, no demasiado dulce, un tanto seco, un tanto astringente, la madera, las resinas, el eucalipto, el balsámico, la mineralidad que tiene este whisky. No sé, a mí verdaderamente me parece el mejor Glenronach que he probado, y este año me impresionó muchísimo este whisky, muchísimo, y tiene que estar aquí. Difícil de conseguir, yo no sé qué pasa con él, que ahora mismo no hay. Está el 12 a patadas, pero el 8 no hay. No entiendo cómo pueden tener tanto 12 y no tener 8. No sé qué ocurre, pero bueno. Y bueno, otro whisky que es que os voy a contar. Si es que hemos hablado ya de él un poquito bastante, Glengoyne 12, una destilería que en su momento yo no lo sabía, nos lo contó Carlos Pérez en el live que tuvimos el otro día con él. Fue un live maravilloso, nos estuvo contando un montón de cosas de Glengoyne. Lo tenéis el link en el canal. Whisky que está añejado, si no me equivoco, en ex roble gallego español. Dato ya extrañísimo. Un whisky que yo lo defino como una especie de lo que debería ser un Macallan, por decirlo de alguna manera. O sea, es un whisky un 46%, 43%, perdón, si no me equivoco, es Anchil Filter. Parece que lo ponía por aquí. Color natural, no sé si sin filtrar en frío, desde luego, bueno, es color natural. Yo qué sé, unas notas a frutos, unas notas resinosas, es muy untuoso, es un whisky que es dulce pero sin ser excesivamente dulce. Está ahí en la frontera entre Lowlands y Highlands, pero para mí tiene un sabor absolutamente muy definitivo de lo que es Highlands. Un whisky que me impresionó muchísimo cuando lo abrí, y destilería desde luego de la que no voy a perder la pista en absoluto. Me parece un whisky increíble, un whisky riquísimo y un gran descubrimiento para este año, que te recomiendo. Y el último, que se me olvida, porque como lo tengo ahí, lo tengo que poner en edición, Glenrothes 26 Cask Strength, que tenemos el vídeo, pero lamentablemente ya no tengo la botella físicamente. Bueno, pues para mí, Glenrothes 26 Cask Strength, de Signatory Vintage, Single Cask, con Natural Color, etcétera, etcétera, sin filtro en frío, pues un whisky absolutamente demencial, muy caro. Eso sí, todos estos whiskies, bueno, son unos 50-60, 50, 60-70, 40. Unos 40-50 dólares, depende. Este está un poquito caro ahora, 60 euros, 60 euros, 40-50 euros, unos 50 euros liver. Evidentemente, cuando hablamos de Signatory Vintage, Cask Strength, 26 años, ya estamos hablando de 200, 200 euros, 200 y pico euros, ¿no? Pero es un whisky que verdaderamente, si alguna vez en la vida queréis disfrutar de un buen whisky, un buen regalo, de haceros un homenaje por un motivo especial, por lo que sea, compradlo. Yo, de hecho, estoy tan zumbao que estoy pensando en ir y comprar otro, no lo sé. Ahora me voy a orientar, me estoy orientando un poquito más hacia otras marcas, voy a dejar un poco más el tema porque son whiskies muy, muy caros, pero creedme que es un whisky que a mí me ha impresionado porque es el Glenrothes perfecto, y ya es difícil decir esto, ¿eh? Ya es difícil decir esto. Para mí, Glenrothes, que es una de mis marcas de whisky favorita, cualquiera, Maker's Cut, 12, 10. Todos los Glenrothes que he probado me han parecido siempre absolutamente deliciosos, maravillosos, unos acabados
en Barrica Española de Jerez, increíble, maravilloso, todo riquísimo, muy frutal, muy dulce, muy, o sea, es un whisky que para mí representa prácticamente lo mejor del whisky escocés. Si no me equivoco, Speyside Glenrothes, ¿verdad? Probablemente el mejor Speyside, pero ese en concreto, ¡buah!, tenía que estar en la lista. Está el pobre aquí virtualmente, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo he puesto como buenamente he podido y como buenamente me deja la poca capacidad de edición que tengo, que tampoco es que penséis que soy muy, muy ducho en esto de editar los vídeos. Así que nada, señores, hasta aquí la lista de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿no? Joder, siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mejores whiskies 2023, parte 2. No puedes fallar, ¿vale? Solamente puedes fallar si, oye, dices, no me gusta el bourbon. Vale, pues está claro, no te compres ni este ni ese. O sea, no tiene ningún sentido. Pero difícilmente, difícilmente podéis fallar con lo que hay aquí, con el resto. O sea, es que, bueno, con nada. O sea, si te gusta el bourbon, también, ¿vale? Es imposible, o sea, es imposible. Puede que el perfil de sabor de alguno no te guste porque es más seco, porque es más dulce, por lo que sea, pero de verdad, o sea, estos más los otros 10 los puedes comprar a ciegas, absolutamente a ciegas. Yo aquí ahora mismo no sabría qué puto whisky abrir para tomarme, ¿no? Si tuviera que tomarme un whisky ahora, no. No sabría qué hacer, o sea, decir, joder, ¿por cuál empiezo? Estaría media hora aquí hasta que me decidiese cuándo abrir un whisky, que a veces me pasa. A veces me tengo que sentar aquí mirando a la galería. Y tengo que hacer casi una Excel para saber qué whisky me tengo que tomar, ¿no? Hay días que tardo 20 minutos en decidir qué whisky tomo, ¿no? Entonces las cosas a veces, bueno, pues también eso es la parte divertida, ¿no? Y con los amigos y demás. Así que, bueno, pues que estos son los whiskies que más me han gustado, ¿eh? La segunda mitad del año. Y ya terminamos el año con los mejores whiskies de 2023. Deseándoos a todos, pues, que tengáis una feliz Navidad y fiestas de guardar, ¿eh? Sobre todo con los vuestros. Y bueno, pues que son tiempos de la Navidad, es una época que hay personas a las que les gusta mucho, hay gente a las que les gusta poco, pero yo te puedo decir una cosa, que al menos por aquí estaremos, tío, ¿eh? Si estás con gente o no estás con gente, porque a veces uno está con gente, está solo también, eso es un coñazo. Eso a mí me ha pasado en la vida, ¿eh? No hay, muchas veces no hay nada peor que estar rodeado de gente y sentirte solo. Eso es bastante complicado también. Así que si buscas un sitio, un hueco donde charlar o donde conversar, pues aquí me tienes, aquí tenemos los lives, podemos charlar por el chat del canal, tenemos el grupo de Telegram, no lo olvidéis. Hablando de whisky, es un grupo público, lo buscas en Telegram, ahí estamos todos los zumbaos del whisky, los que queráis. O sea que bueno, si alguien está por ahí un poco solo también en estas fiestas y le apetece charlar con alguien, pues no lo olvides, tío. Aquí estoy y aquí estamos. También tienes una comunidad para alegrarte el día y para alegrarte, en fin, lo que haga falta, ¿no? Porque en el fondo, estos putos vídeos, que están muy bien, son divertidísimos, pero no tendría sentido que esto no fuera para socializarlo, para que nos divirtiéramos un poco todos, ¿no? Y te lo digo completamente en serio, ¿eh? O sea, yo he estado ahí en alguna ocasión y es complicado. Y no dudes, tío, o sea, no sé, aquí estamos para lo que te haga falta. No, digo tío porque hay dos mujeres que ven el canal. Entonces les mando un saludo a las dos, pero no, cuando veo las estadísticas me ponen 99,98% hombres, ¿vale? O por lo menos se declaran hombres al marcar el clic en el este, ¿no? De lo que eres cuando te das de alta al usuario. Bueno, abrazo fuerte, pasadlo bien. No podéis fallar con ninguno de estos whiskies. Si encuentras alguno por donde vives y te apetece tener un buen whisky, dale, que te va a gustar, ya lo verás. Abrazo fuerte, cuidaros mucho, hasta pronto, chao, y bebed con moderación, que es muy importante, y sed felices, no olvidéis. Un abrazo, cuidaros, chao.